Hola, exploradores de los sueños. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que puede resultar muy intrigante y emotivo, soñar con una persona fallecida. Los sueños con seres queridos que ya no están entre nosotros pueden despertar una mezcla de emociones y preguntas, pero no se preocupen, estoy aquí para ayudarlos a comprenderlo mejor. Antes de empezar, recuerden darle like al video y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros increíbles contenidos. Comencemos. Soñar con una persona fallecida puede tener diferentes significados. Pero en general, se cree que es una forma de conexión con el mundo espiritual. A veces, nuestros seres queridos fallecidos pueden visitarnos en nuestros sueños para transmitirnos mensajes o simplemente para recordarnos su amor y presencia. Es importante prestar atención a los detalles de tu sueño. ¿Cómo se veía la persona fallecida? ¿Estaba feliz, triste o preocupada? ¿Hubo alguna interacción o comunicación entre ustedes? Estos detalles pueden ayudarte a comprender el propósito de la visita en tu sueño. También es posible que soñar con una persona fallecida refleje tus propios sentimientos de nostalgia, anhelo o duelo por su ausencia. Es normal extrañar a alguien que amamos y que ya no está físicamente presente en nuestras vidas. Los sueños pueden ser una forma de procesar estas emociones y encontrar consuelo. Recuerda que los sueños son muy personales y cada uno tiene su propio significado único. No existen respuestas definitivas, pero lo importante es cómo te sientes después de tener este sueño. ¿Te sientes reconfortado, confundido o triste? Permítete explorar tus emociones y, si lo deseas, compartir tus sueños con personas de confianza que puedan brindarte apoyo. En resumen, soñar con una persona fallecida puede ser una forma de conexión espiritual o una expresión de tus propios sentimientos de nostalgia y duelo. No temas explorar tus emociones y encontrar consuelo en estos sueños. Recuerda que tus seres queridos siempre vivirán en tu corazón y recuerdos. Espero que esta interpretación te haya resultado interesante y te haya ayudado a comprender el significado de tu sueño. Déjame en los comentarios si alguna vez has tenido un sueño con alguien que ya no es en tu vida y cómo te hizo sentir. No olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal para más análisis de sueños fascinantes. Nos vemos en el próximo video, exploradores de los misterios oníricos.